venían del sur, en un carro colorado, traían 100 kilos de coca, iban con rumbo a Chicago. Así lo dijo el soplón, que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas, pero en mero San Antonio los estaban esperando. Eran los rinches de Texas que comandan el condado. Una sirena lloraba, un emigrante gritaba que detuvieran el carro para que los registraran y que no se resistieran, porque si no los mataba. Surgió un M16 donde iba rugiendo el aire, el faro de una patrulla se vio volar por el aire. Así empezó aquel combate, ¿dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana, eso tenía que pasar. Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, Chedi, porque yo no sé cantar. De los 7 que murieron, solo las cruces quedaron. 4 eran del carro rojo, los otros 3 del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno. Dicen que eran del candil, otros que eran del altar. Hasta por ahí dicen muchos que procedían del Parral. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar.